Marco Aurelio, uno de los emperadores más destacados y admirados del Imperio Romano. Falleció el 17 de marzo del año 180 d.C. Su muerte marcó el final de una era donde su liderazgo y sabiduría habían traído prosperidad al imperio. Aunque su partida dejó a muchos romanos afligidos y tristes, su legado perduró a lo largo de los siglos. La muerte de Marco Aurelio fue el resultado de una enfermedad que lo aquejó durante sus últimos días de vida. Las fuentes históricas no nos proporcionan una descripción detallada de la enfermedad específica que padeció. Pero algunos relatos sugieren que pudo haber sido víctima de una forma grave de la peste antonina. Esta epidemia, que asoló el imperio entre los años 165 y 180 d.C., se caracterizó por su alta tasa de mortalidad y su rápida propagación. Se podría decir que fue algo así como el COVID-19, pero en esa época, ya se podrán imaginar. A medida que su salud se deterioraba, Marco Aurelio enfrentó el desafío no solo de lidiar con su propia enfermedad, sino también de asegurar la continuidad del imperio, consciente de la inestabilidad que podría desencadenarse tras su muerte. Trabajó arduamente para designar a su sucesor. Fue entonces cuando seleccionó a su hijo adoptivo, Lucio Vero, como coemperador. Sin embargo, esta elección no resultó ser tan acertada como Marco Aurelio había esperado. Después de la muerte de Marco Aurelio, Lucio Vero asumió el control del imperio, no teniendo la misma efectividad ya que su gobierno estuvo plagado de conflictos y dificultades. Mientras tanto, el imperio también enfrentaba amenazas externas, como las invasiones bárbaras y las revueltas internas. La estabilidad que Marco Aurelio había logrado durante su reinado comenzó a desvanecerse rápidamente. A pesar de las dificultades y los desafíos que surgieron después de su muerte, el legado de Marco Aurelio como un gobernante sabio y filósofo influyente se mantuvo intacto. Su obra más famosa, Meditaciones, se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones posteriores. En este libro, Marco Aurelio compartió sus reflexiones sobre la virtud, la ética y el autocontrol, brindando orientación y consuelo a aquellos que buscaban una vida significativa. La muerte de Marco Aurelio también marcó el fin de una época conocida como la Pax Romana. Esta fue la mejor época durante el período de relativa paz y estabilidad en el imperio. Durante su reinado, se hicieron avances significativos en campos como el arte, la literatura y la filosofía. Además, se llevó a cabo una serie de reformas sociales y políticas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos romanos. Aunque la muerte de Marco Aurelio marcó el final de una era dorada para el Imperio Romano, su legado perduró a través de sus escritos y las huellas que dejó en la historia. Su sabiduría y su enfoque en los principios éticos y morales siguen siendo relevantes incluso en la actualidad. Su influencia en el arte, la literatura y la filosofía ha dejado una marca indeleble en la cultura occidental. En conclusión, la muerte de Marco Aurelio fue el resultado de una enfermedad que lo afectó durante sus últimos días. Su partida dejó un vacío en el imperio, pero su legado como gobernante sabio y filósofo inspirador continúa siendo admirado en la actualidad. Si te gustó el vídeo, deja un me gusta y suscríbete al canal para formar parte de esta comunidad. Ayúdame a cambiar vidas, nos vemos en el próximo vídeo, saluditos.